En el calendario, hay muchos días festivos, tradiciones que seguimos y celebramos, cada año, con nuestros familiares, o amigos. Ejemplos, como la Navidad, Halloween, el Día de las Madres, y San Valentín, son algunos de estos días festivos. En el cine de terror, estos días se aprovecharon para contar múltiples historias de terror y darle un giro macabro a estas celebraciones. En el listado de hoy, veremos una parte de esta clase de films, pues sin nada más que decir, comencemos. El 1 de enero, tenemos nuestro psicópata del Año Nuevo. El Año Nuevo Maldito, es una película de terror, de 1980, escrita y dirigida por Emmett Alston. La trama sigue a un presentador de programas de punk rock y new wave de Los Ángeles que recibe una serie de llamadas telefónicas durante una fiesta televisada de Nochevieja de un asesino que le advierte sobre asesinatos inminentes que planea perpetrar a medida que amanece el año nuevo en cada zona horaria. La fecha de tu cumpleaños es especial y estas son mis recomendaciones. Cumpleaños Sangriento es una película de slasher de 1981 dirigida por Ed Hunt. Su trama sigue a un grupo de tres niños nacidos el mismo día durante un eclipse solar que comienzan a cometer asesinatos en su décimo cumpleaños. A pesar de la decepción mixta, desde entonces ha acumulado seguidores de culto. Feliz Cumpleaños a Ti es una película de terror de 1981 dirigida por J. Lee Thompson. Su trama gira en torno a seis asesinatos brutales que ocurren alrededor del cumpleaños de un popular estudiante de último año de secundaria. Algunas películas de horror para ver el 14 de febrero, el día de San Valentín, son San Valentín Sangriento, una película de terror de 1981 dirigida por George Michalka. La trama habla de un grupo de jóvenes adultos que deciden organizar una fiesta de San Valentín solo para incurrir en la ira vengativa de un maníaco con equipo de minería que comienza una matanza. Este film tuvo un remake en el 2009, San Valentín Sangriento 3D, que se centra en los residentes de un pequeño pueblo que está plagado por un asesino en serie con equipo de minería el día de San Valentín, que se cree que es el mismo asesino que se pensaba que había muerto una década antes. Valentín es una película de terror de 2001 dirigida por Jamie Lanks. La película sigue a un grupo de mujeres en San Francisco que son acechadas por un asesino que lleva una máscara de Cupido en los días previos al día de San Valentín. Para el 17 de marzo, el día de San Patricio, estas son algunas opciones. Trébol Maldito, del 2012, nos narra de, en el día de San Patricio, un malvado duende es liberado, por accidente, de la prisión, de un viejo roble, tras lo cual lleva a cabo, un plan de venganza, contra sus captores. El Duende Maldito, es una película de terror y comedia, de 1993, escrita y dirigida por, Mark Jones. Un duende vengativo cree que una familia le ha robado su olla de oro. Mientras los caza, intentan localizar su oro para apaciguarlo. Con el tiempo, el duende maldito se convirtió en una extensa franquicia y es el referente principal del terror en el día de San Patricio. El 1 de abril se celebra el Día de los Inocentes y estas son algunas sugerencias de terror. El Día de los Inocentes es una película de comedia negra y misterio de 1986. La trama sigue a un grupo de estudiantes universitarios que están de vacaciones durante el fin de semana del Día de los Inocentes en una finca de la isla en la que se infiltra un agresor desconocido. En el 2008, el film tuvo un remake que no se destacó mucho, una broma termina en una muerte accidental y un grupo de adolescentes son perseguidos por un asesino. Masacre Alta es una película de terror de 1986, escrita y dirigida por George Dugdale, Mark Esra y Peter Litten. La película sigue a un grupo de adultos responsables de una broma que salió mal el Día de los Inocentes y que son invitados a una reunión en su extinta escuela secundaria donde un asesino enmascarado espera en su interior. El Día de las Madres tiene muchas fechas, depende del país, aquí lo celebramos en la segunda semana de mayo, estas son pelis para esta fecha. El Día de las Madres es una película de 1980 sobre violaciones y venganza dirigida por Charles Kaufman.
La trama se centra en tres mujeres, en una excursión de campamento, que son víctimas de dos jóvenes asesinos y trastornados, y de su madre desquiciada. En el 2010, el film tendría un remake, que nos narran de, los miembros de una familia sádica, regresan a la casa de su infancia, para aterrorizar a los nuevos propietarios. El 4 de julio, se celebra el Día de la Independencia en los Estados Unidos, y este es un film ambientado en aquel día. El tío Sam, muerto el 4 de julio, es una película de comedia negra, de 1996, dirigida por William Lustig. En la película, Sam Harper muere por fuego amigo durante una operación militar en Kuwait. Su cadáver es devuelto a su familia a tiempo para las celebraciones del Día de la Independencia, pero luego vuelve a la vida como un retornado. Sam se viste con un disfraz del tío Sam y se lanza a matar. Para el Día de la Mala Suerte, los viernes 13 del año, tenemos obviamente a Viernes 13, una película de terror, de 1980, producida y dirigida por Sean Cunningham. Su trama sigue a un grupo de consejeros de campamento, adolescentes, que son asesinados, uno por uno por un asesino desconocido, mientras intentan reabrir un campamento de verano, abandonado con un pasado trágico. En el 2009, el film tuvo una nueva versión, que nos narra, mientras busca a su hermana desaparecida, un joven y un grupo de estudiantes descubren a un asesino enmascarado, armado con un machete, en las ruinas de Camp Crystal Lake. Es el máximo exponente de la fecha, y es una gran franquicia de películas. La graduación es un momento único y memorable, y por supuesto estas películas son para esta fecha. Noche de graduación es una película de 1980, dirigida por Paul Lynch. La trama de la película sigue a un grupo de estudiantes de último año de secundaria que son atacados en su fiesta de graduación por un asesino enmascarado que busca venganza por la muerte accidental de una niña 6 años antes. Con el tiempo, se convirtió en una franquicia extensa, pero poco conocida. Día de graduación es una película de terror de 1981 dirigida por Herb Fried. La trama sigue a un equipo de atletismo de una escuela secundaria que es perseguido y asesinado por un agresor enmascarado días antes de su graduación. Halloween, la noche de brujas, se celebra cada 31 de octubre y cuando hablamos de esta festividad es difícil no pensar de Halloween, una película de terror, de 1978, dirigida, coescrita, y musicalizada por John Carpenter. Un maniático regresa a su ciudad natal para continuar con la plaga de terror que inició hace 15 años. En el 2007, tuvo una nueva versión, de la mano de Rob Zombie, una cinta donde conocemos más a fondo a Michael Myers, con un enfoque más psicológico, sangriento y salvaje. Halloween es la saga del 31 de octubre, por excelencia, además fue la que popularizó los slashers, con títulos de alguna festividad popular, en el terror. Truco o Trato es una película de terror, de antología, de 2007, escrita y dirigida por Michael Dougherty. Relata 4 historias de terror, de Halloween, con un elemento común. Sam, un demonio que pide dulces, vestido con una pijama de fútbol naranja, y un saco de arpillera sobre la cabeza. El personaje aparece en cada una de las historias, cada vez que uno de los otros personajes rompe una tradición de Halloween. La Víspera de Halloween es una película de terror de 2013 que fue dirigida por Damien León. La película incorpora muchos cortometrajes de terror, destacando a Art el payaso, un homicida que aterroriza a sus víctimas. Sería la presentación en el cine de terror de Art the Clown, un nuevo icono del género. El cuarto jueves de noviembre, se celebra, en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, y este film, obviamente es la película de terror definitiva, para esta fecha. Acción de Gracias, es una película de terror, de 2023, dirigida por Eli Roth. Sigue a un pequeño pueblo de Massachusetts, aterrorizado por un asesino con una máscara de John Carver, durante la festividad de Acción de Gracias. El 25 de diciembre, la Navidad, es una festividad en donde se basan muchos films de horror, algunos son Navidad Negra, una película de terror, de 1974, producida y dirigida por Bob Clark.
La historia sigue a un grupo de hermanas, de una hermandad de mujeres, que reciben llamadas telefónicas amenazantes, y finalmente son acosadas y asesinadas por un asesino con enfermedades mentales durante la temporada navideña. En el 2006, tuvimos un remake, dirigido por Glenn Morgan. La película cuenta la historia de una hermandad de mujeres que son atormentadas en su casa durante una tormenta invernal. Mal de Navidad es una película de slasher de 1980. Escrita y dirigida por Lewis Jackson, la trama sigue a un hombre trastornado y obsesionado con Santa Claus, que finalmente se lanza a una masacre asesina, vestido con un traje de Santa Claus. Noche de Paz, Noche de Muerte, es una película de terror de 1984, dirigida por Charles Sellier Jr. Un joven perturbado actúa violentamente cuando es forzado a ser un Papá Noel en una tienda de juguetes. En el 2012, la película tuvo un reboot, dirigida por Steven Miller, sobre un asesino vicioso, vestido como Santa Claus, se esconde a plena vista durante las festividades del desfile anual de Navidad. Noche de Paz, Noche de Muerte, se convirtió en la franquicia más extensa de temática navideña en el terror. Las películas de a continuación son una mezcla de las muchas festividades que hay. Holidays es una película de antología de terror de 2016, de cortometrajes de terror subversivos, cada uno inspirado en una celebración diferente. Holiday Hell es una película dirigida por Jeremy Beck. En Nochebuena, una mujer entra en una tienda de curiosidades en busca de un regalo de última hora. Allí, conoce a un misterioso tendero, quien le cuenta las horribles historias detrás de cuatro objetos en la tienda. Mientras escucha las historias de muñecas asesinas, brujas y locos psicópatas, la mujer siente que podría estar en peligro. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que si fue de tu agrado, dale tu poderoso like y suscríbete al canal. Pelivideos Oficial es el canal perfecto para ti, fanático del cine de terror. Sería un gusto tenerte por aquí. Comenta alguno de los muchos filmes de celebraciones que te gustaría ver para una segunda parte, y por supuesto también tus películas favoritas de la lista. Ya con todo esto dicho, yo soy Pelivideos Oficial y nos veremos en la próxima.